Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo en este lunes 18 de julio. Tenemos mucho para contarles. Acompáñennos hasta las 21. Les hacemos compañía aquí desde la pantalla de Canal 5 y comenzamos, como siempre, con los títulos del día. Problemática de adicciones. El subsecretario de la Juventud Provincial se refirió a los trabajos de conformación del Consejo Provincial de la Juventud que se está encarando en la provincia para que todos los municipios tengan su propio organismo y representantes. En la reunión concretada con la presencia de 23 jóvenes, se planteó la problemática de las adicciones. Todos nos plantean de hacer cuestiones, charlas, talleres que tengan que ver con la prevención de adicciones, prevención de embarazo adolescente también. Exitosa venta. En el marco de la feria de invierno que realizó Crearte Monte Carlo y Unidos y Solidarios, se concretó prácticamente toda la venta de los trabajos que ofrecieron los productores locales. Ahora se preparan para una próxima feria. La verdad, muy bien. Te digo, fue un éxito en cuanto a ventas. Comenzamos más temprano de lo previsto. Atención vocal, con el propósito de facilitar la atención a aspirantes del programa Quiero Ser, Quiero Estar, se continúa realizando la atención odontológica a los preinscriptos. La directora del hospital destacó el servicio y los beneficios para los chicos. A partir de la semana pasada, el Hospital de Arias, conjunto obviamente con el Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo atención odontológica. En el programa Quiero Ser, Quiero Estar. Motoqueros en la pista. Se concretó la primera de las tres fechas del encuentro de motos en el circuito de Leshnik. Con la presencia de una gran cantidad de pilotos y público, la organización del evento se mostró conforme. La próxima propuesta será de un campeonato de picada de motos y automóviles. Dentro de 25 días creo que va a salir la picada de motos y va a estar moviendo si sale de auto también, ¿viste? La policía le vende pescado podrido al juez. Lo dijo Germán Chemes, abogado de Darío Vera, uno de los tres detenidos por el caso del asesinato del empresario Enrique Faubel. El hombre fue el único que hasta el momento prestó declaraciones. El abogado defensor aseguró que se trata de una causa que está armada respecto a su cliente.